Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy le damos la bienvenida a esta nueva sección que se va a llamar El Poder de la Magia. En esta sección vamos a realizar hechizos de éxito, de prosperidad, rituales para aperturarnos las puertas hacia todo lo que nosotros necesitamos con la bendición de nuestro poder superior. Ojo, aquí únicamente vamos a trabajar cuestiones de éxito, de prosperidad, de salud, encontrar el amor indicado. Así que esto es magia blanca, es lo que vamos a trabajar, la magia del universo. Vamos a trabajar con los cuatro elementos, tierra, agua, aire, siempre deben de estar presentes en nuestros rituales que vamos a realizar. Y como también al momento de hacer un ritual, ¿qué es lo que pasa cuando ese ritual, cuando esa petición ya se realizó? ¿Qué es lo que hacemos con todo eso que nosotros preparamos, con todo eso que nosotros montamos en un altar como una ofrenda? ¿Qué es lo que hacemos después de que eso ya se cumplió y ya se dio? Bueno, pues es entregarlo nuevamente a la madre naturaleza, a la madre tierra, de una manera consagrada y de una manera de amor y de agradecimiento, porque lo que nosotros requerimos ya se nos fue dado. Así que vamos a preparar esta maceta para que aquí vamos a poner todos esos trabajos que nosotros estaremos haciendo, esos rituales a lo largo de estas semanas. Miren, yo aquí tengo un ritual, el cual hice una petición y ya se concedió. Obviamente, como ya se concedió, pues todo ya está seco o marchito, y para no tirarlo, porque no debemos de tirar nada, tampoco yo les voy a sugerir que lo entierren en un panteón o que lo entierren en la calle o lo tiren, no. Lo que yo les sugiero es la manera como yo trabajo y que me ha funcionado. Así que, número uno, necesitamos una maceta de barro, ya sea nueva o que ya ustedes la hayan tenido de hace muchos años. No importa, mientras sea de barro y tenga una energía de su hogar, es también algo muy importante. Vamos a utilizar tierra. Yo utilizo tierra de sembrar, tierra de maceta, de planta. Es la tierra que yo utilizo, la consigo en los tianguis, en los mercados, por bolsa. Y esto lo vamos a consagrar nosotros. Ahora, vamos a comenzar a preparar, a consagrar nuestra maceta. Vamos a prender una varita de incienso, un incienso. Este incienso que yo utilizo es muy fuerte, es muy potente y nos ayuda a eliminar energías negativas. Voy a hacer un video también de tipos de inciensos y para qué nos sirven. Bien, vamos a agarrar nuestro incienso y vamos a hacer y decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, purifico esta maceta y esta tierra de toda energía negativa que haya adquirido en el lugar o lugares en donde se hayan encontrado. Yo, nombre y apellido, purifico esta maceta y esta tierra de toda energía negativa que hayan adquirido en el lugar o lugares que se han encontrado. Ya que pusimos nuestro incienso, el incienso siempre debe de ser al contrario de las manecillas del reloj para purificar de energías negativas. Después vamos a rociar de alguna loción. Yo tengo un preparado, si a ustedes les interesa adquirirlo me pueden contactar en el número telefónico que aparece en sus pantallas o bien en mis redes sociales. Este preparado lo vamos a rociar en nuestra maceta y en la tierra. Ese es para la purificación y este para que siga atrayendo dinero. Que aunque ya esté enterrado el trabajo, aunque ya esté deshecho, pues bueno, siga actuando de la mejor manera. Ahora vamos a pasarle una campanita
la maceta y a la tierra. Vamos a poner tierra como base. Vamos a poner la tierra. No mucha, porque recuerden que aquí vamos a ir enterrando todos los trabajos rituales que vamos a hacer. Con esa es suficiente. Ahora, todo lo que sea papel, hojas que se puedan quemar, las vamos a enterrar quemadas, o sea, las vamos a deshacer, no las vamos a enterrar completo. Por ejemplo, esta hoja la vamos a quemar. ¿Ok? La tomamos así. Ya que la tenemos en nuestras manos, la vamos a encender. Esto se tiene que encender siempre, siempre, siempre con cerillos de madera. ¿Okay? Siempre tienes que estar agradeciendo, visualizando lo que se dio. Yo, nombre y apellido, agradezco que mi petición se haya realizado inmediatamente y de la mejor manera. Visualiza cómo se dio la petición, agradécele a tu poder superior con el que tú trabajes, que la petición fue dada. Yo, nombre y apellido, entrego a la tierra lo que a la tierra le pertenece. ¿Ok? Vamos a dejar ahí el papelito, lo vamos a revolver un poquito sin llegar a la superficie. Miren, ahí está. ¿Ok? Y así vamos a ir poniendo cada uno de los elementos. Por ejemplo, estas hojas se quitan. A veces, como utilizamos miel, utilizamos algunas lociones, bueno, pues las hojas no se consumen. Igual los cerillos los pueden ir echando ahí. Todo lo que ocupemos, así. Vamos a echar y lo vamos a revolver. Y ahora vamos a echar el resto del trabajo, agradeciendo. Yo, nombre y apellido, agradezco. De aquí a veces hasta les pueden salir algunas plantas, algunos árboles, por las semillas que llevan los trabajos. Entonces también eso es algo muy bonito, porque el trabajo sigue floreciendo. La tierra nos sigue regresando todo lo que nos da, ¿no? Todo lo que nosotros sembramos. De aquí viene el que cosechas lo que siembras. Y obviamente benefició a muchas más personas. Estos trabajos yo los hago para todos mis pacientes, para todos mis clientes que me solicitan alguna ayuda. Y obviamente cuando ya se les da o se les concede, pues hay que quitar espacio o hay que quitar estos trabajos para poder recibir los nuevos. ¿Ok? Así queda. Y a eso le vamos a poner otra vez tierra. No la vamos a llenar. Nada más debe de cubrir. No la vamos a llenar porque obviamente, pues aquí vamos a ir poniendo más trabajos. Tampoco le vamos a sembrar nada, así la vamos a dejar. Muy bien. Y ahora vamos a repetir lo siguiente. Pones tus manos y vas a decir: yo, nombre y apellido, te agradezco, Madre Tierra, el nombre de tu Dios en el que tú confías, o la deidad en la que tú crees. Yo, nombre y apellido, te agradezco, Madre Tierra, porque la petición solicitada dio frutos y fue concretada. Hoy regreso a la tierra estas semillas para que continúen creciendo en prosperidad
te pido madre, te pido maceta y te pido tierra que guarden y alberguen con amor nuestro secreto que hoy deposito en ustedes. Que así se haga, que así sea y así será. Gracias Madre Tierra, gracias Ganesha, gracias, gracias, gracias. Y listo. Podemos pasar un poquito más de incienso para sellar el trabajo. Vamos a prender el incienso. Yo hago este video no para, pues para que me digan si está bien o no está bien el trabajo. Es como yo toda la vida he trabajado, me ha funcionado. Si a ustedes les sirve o les ayuda en algo, adelante, lo pueden hacer. ¿Ok? Yo aquí no les voy a decir si trabajan bien o trabajan mal. Y tampoco lo hago para recibir opiniones de personas que también trabajen la magia. Únicamente es lo que yo trabajo y me ha funcionado toda la vida. ¿Listo? Sellamos. Ponemos otra vez un poquito más de loción, de las dos, de protección. Y para el éxito y la prosperidad. Ya saben, si desean adquirir estas lociones, me pueden contactar para que yo se las pueda preparar, ¿ok? Yo las preparo. Y bueno, así queda este traste ya no tiene ninguna energía, ya le quitamos la energía al momento de sacar todo con agradecimiento y peticiones, lo podemos lavar y volver a utilizar en otro ritual, no hay ningún problema, todo aquí se utiliza. Vamos a ponerle un poquito de ruido con las campanas y un poquito de agua bendita. Estamos sembrando, sembrando amor, éxito y prosperidad. Y bueno, así es como se hace esta maceta de éxito, de prosperidad para enterrar o para guardar los hechizos, los rituales que se hagan. Aquí se va a guardar todo. Así que cada ritual que nosotros hagamos, yo les voy a decir, cuando ya se haya concretado, lo entierran en su maceta de rituales. Así le vamos a poner, maceta de rituales. ¿Ok? Pues bueno, espero les haya gustado este consejo, esta ayuda espiritual. Soy Uriel y si desean alguna consulta, algún trabajo personalizado, contáctenme en el número telefónico que aparece en sus pantallas o en mis redes sociales. Soy Uriel y me despido desde el poder de la magia. Hasta la próxima.